Muy bien, ahora vamos a este enfrentamiento NSM contra Almighty Héctor. No, Almighty Pineda, es la costumbre, lo siento. Ahora, bueno, vamos al juego, que es lo que importa. Pineda, Palutena contra una Inkling. Muy bien, en inicio de juego para Pineda. Buen fair a Forward Tilt, pero con unos jabs casi le hacen un excelente paciente importante de Emi. Luego el pivot realmente se ve tan hermoso. Buen nerf buscando el jab. Lob cero, pero Pineda reconoce la situación azteca hacia adentro y se salva de ese porcentaje que seguramente hubiera sido muy alto, pero aún así, ahorita en ese momento M tiene a Pineda con un porcentaje muy considerable, buscando otro Explosive Flame y el Forward Smash, no, fue un Up Smash, un Up Smash que alcanzó a cargar lo suficiente para poder tomar la stock, y en este momento M tiene un stock a favor, 79 de porcentaje, y conectando más de porcentaje hacia Pineda, muy buen Up Throw Open, buscando el Fair siguiente. Y un backer en el escudo, Neutral B, buen backer para Pineda porque ya era fuerte este porcentaje que no lo había tocado hasta el momento. Regresa con un Explosive Flame, situación peligrosa. Por un momento pensé que el hitbox de Lopi iba a conectar a Pineda limpiándolo y que la situación hubiera sido más complicada para él. Muy buen backer, Up Tilt, excelente empty hop, pero Pineda salta de vida, él va de movimiento, muy buen Down Tilt. Consiguiendo el suficiente daño ahí, Explosive Flame clanqueando con la bomba, regresa Pineda al stage. Estamos ahora en el centro, muy buen backer por parte de M. Lo espera, usa bombas, trata de hacer frame traps. Y ahora, otro Up Smash, es suficiente para llevárselo. M en este momento tiene una ventaja de 3 stocks. 3 stocks, de perdón, de 2 stocks. 2 stocks, cada una solamente que le queda. Excelente trompa backer. Bien hecho por parte de Pineda, ablandando un poco más la ventaja que tiene en este momento M. Parece ser que Pineda ya le está agarrando un poquito la onda al estilo de juego de M, está jugando un poco más paciente, evitando ahí ser castigado por algunos intentos de trains o un juego mal puesto. En este momento ya se ve, Pineda ya está teniendo más interacción contra M. Entonces, uy, qué bonito setup, down tilt, y vamos a ver, buscar otro rodillo seguramente para un take away, y después de ese take away, forward smash, pero bueno, no se dio, seguramente después veremos ese setup, y los 3 stocks han sido tomadas por parte de M con un body a up smash, el porcentaje adecuado para poder llegar a tomar la stock con el up smash. Vemos un cambio de personaje en este momento. Almighty Pineda acaba de elegir a Diddy Kong. Tal vez busca tener un poco más de seguridad estando lejos de Inkling para que Inkling no le alcance a conectar a sus Morris, tener más seguridad en el suelo, tratar de conseguir un poquito, bueno, ser un poquito más escurridizo, pero a pesar de lo escurridizo que pueda hacer, M le acaba de conectar un poco bien bonito con todo y bomba hasta 60%. Bien, vamos ahora, buen dash attack, toma la banana, se la regresa, toma de nuevo, excelente bomb. Qué bonito, hasta pensé que le iba a conectar un Up Smash. Excelente, muy bien, Pineda se le está viendo un poquito complicado en este momento. Buena forma de regresar con ese side B, 112 contra 59, bonito spacing de parte de M, pero Pineda regresa y contraataca con ese dash attack teniendo offstage a... Dios mío, eso ya es un kill setup definitivamente. Sí, al parecer el juego que está buscando Pineda con la banana se lo traicionó y le tiró, le usó sus hechizos contra él, contra el príncipe mestizo. Buen upper a throw a upter y tiene banana en vano, entonces ahora seguimos, la banana cae, pega dash attack, excelente dash attack a upper y banana en mano, situación peligrosa, forward smash que toma el stock ahora, Almighty Pineda sigue en el juego y M en este momento pues tendrá que aprender a lidiar contra esa banana.
A menos que se le presente a usted otra situación favorable, le conecte la banana, el porri y el up smash o forward smash como le convenga mucho más de acuerdo al porcentaje que tenga. Muy buenos jabs cayendo después de el landing del nerd, aprovechando que no tiene mucho ending lag. Entonces este juego está muy interesante con todos esos ending lags muy pequeños. Hay que jugar agresivo y a la vez de forma paciente, de tratar de conseguir un punish. Es difícil. Excelente, cero up smash y lo consigue Backer a Borry con el taking place y luego el up smash. Muy buen, muy buena conversión por parte de él. Muy buen nerd, upper, up throw, upper, sí, 28%, bastante buena conversión por parte de él. Juego. Excelente juego que está teniendo en este momento, ¿eh? Se le ha complicado muchísimo a Pineda, decide cambiar a Palutena, ¿no? Parece ser que la estrategia que hay que utilizar la utilizaron en su contra. Entonces decide cambiar a Palutena. ¿Será que han analizado lo suficiente a su enemigo para poder cambiar y utilizar a su personaje principal en el juego y conseguir ese reverse 3-0? Bueno, vamos a ver. Ahora, ¡uy, qué bonita conversión! Ner jab a Downtail. Si hubiera conectado el segundo hitbox del Downtail, definitivamente hubiera podido conectar alguna otra cosa y eso hubiera habido todavía más hermoso. Muy buenas conversiones, Fera, Flash Attack. Funciona y funciona muy bien. Puede ser que sea un hechizo simple, pero hay que aguantarlo. Funciona. Muy bien, buenos jabs de 60 de daño en este momento ya. Y la paciencia de M con los safety hops, el buen escudo dividiendo el Explosive Rain y Spotify para el barrio. Y vamos. Estamos viendo un juego neutral bastante bueno. Lo ganó Pineda en este momento. Ahora vamos a ver unos cuantos hitbox activos. Bonita forma de regresar a evadir ese escudo, esa mala maña que tenemos de Smash 4. Vamos y ver Dash Attack. Almighty en situación Dash Attack. De nuevo regresa Pineda con otro Dash Attack. Y el Borry, allá iba el Borry. Pero el Dash Attack de Pineda lo evade. ¿Buscará el kill setup con el Borry en este momento? No. Decide pokear el escudo, decide dañar el escudo y luego pokear con un Fer. Bastante inteligente por parte de él. Y el Dending Lag del Spotify hace que él lo cache en este momento. Justo en el Jump Get Up le conecta un Fer, se lleva el stock. Evade muy bien ese Nair, ese Edge Guarding por parte de. Dijo que bonito Backer, Backer, Optro. El siguiente hombre ya no alcanzó a conseguir. Seguramente fue porque el Rage que tiene en este momento dice que el knockback del Optro fue demasiado grande y no le alcanzará a conectar el Optro. Y el Fer, la presión con el Spotify y el Fer consiguen la stock ahora para Pineda. Buen Upper, Optro, uy, Nair, Backer. Bonita conversión, ya iba, seguramente se iba a llevarlo hasta el Downer. Pero Pineda responde con un Fer. Regresando, ahora hace daño con los nerds. Vamos al juego neutral. Veo bastantes hitboxes. Muy buena opción a Roshield de parte de Pineda, conectando dos nerds, apoyándose de la plataforma de los Spotify. Se ve de presente. Buenos jabs, evitando esos jabs multi-hits, evitando los spot dodges, que en este juego están muy fuertes los spot dodges. ¿Qué pasó? Parece que Pineda no contó con que el Explosive Flame tuviera tanto ending lag y se nos fue a la Blast Zone Imperial. Backer, forward tilt, cambiando los ceros. Excelente forma, qué bonito cero por parte de M en esta situación. Ahora se le está rifando muy chido, qué bonito Backer. Será que esta stock que toma, bueno, que está considerablemente a punto de tomar, no, desconcentración en esta situación. Tenemos un miss input por parte de M, y si esto no lo logra desconcentrar, puede continuar a ganar el siguiente juego. Pineda está aprovechando que
recibió ahí un pequeño golpe de tristeza, de confusión, pero aún así él regresa, pone jabs, tiene 108, busca el Borri, no lo consigue, pero Pineda se refugia en la plataforma superior y estamos viendo todavía que este juego está demasiado intenso, 132 contra 36, Pineda está muy cerca de perder este juego a 3-0, a menos que pueda conseguir una conversión adecuada para poder llevarse este juego, continuar en la sala de los ganadores y avanzar hasta la Winners Final. Up Smash que no alcanza a conectar adecuadamente el Sweet Spot. Ok, Forward Throw, 173 de daño. ¡Ey! Buscaba el Borri. Muy buena recuperación por parte de M. ¿Será que busque el Back Throw? No, buscaba un upper. M está buscando Kill Zero. Pineda está jugando muy pacientemente, tratando de evadir ahí a su enemigo. Buen Dash Attack. Comeback. ¿Será que vemos el Comeback Back Throw? No, fue un Down Throw. No fue suficiente para matarlo. 187 de porcentaje. Esto ya es muchísimo. El Backer, 197. Y la bomba. Sin salto. Hace que M en este momento se lleve el tercer juego 3-0 en contra de Pineda. Bien jugado por parte de nuestro visitante de Veracruz.